Oye, Chuy, ¿cómo va? Ya platicabas algo con León Lecanda en ESPN, pero te lo pregunto, ¿cómo va la renovación? ¿Qué tanta voluntad hay de ambas partes? Yo creo que están obligados los nuevos dirigentes y ustedes ya cumplieron, yo se lo dije a Víctor el otro día, ¿no? O sea, si tanto trabajo construyó, tanto trabajo costó construir un campeonato. Y si ves las edades de varios de los jugadores, este equipo con los veteranos como tú, como Pablo, puede generar como el Cata, puede hacer una dinastía. Hoy de salida, si todos se quedan, serían el candidato número uno al título para ser bicampeones del fútbol mexicano. Entiendo que ellos dicen, bueno, tienes 40 años, lo has hecho muy bien, entonces el final se acerca, a lo mejor tú quieres 2 años, ellos dicen, bueno, bájale a tus pretensiones económicas, tú dices, me lo gané, tú quieres seguir, ellos también. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo crees que va y cómo esperas que termine? No, yo creo que va a terminar bien. La verdad que hay una gran disposición. Desde que llegó Álvaro Dávila, me lo hizo saber, Héctor Lara, ¿no? También. Ellos en el proyecto que presentaron o prepararon, me incluían. Hablando en lo personal, me incluían y ellos. Desde que llegaron querían que yo permaneciera, ¿no? Había por ahí unos detalles que por ahí estaban trabando esta situación, pero bueno, ahora yo creo que se ha cumplido, ¿no? El objetivo, que es algo muy importante. Sé que los tiempos son complicados para todos, ¿no? En lo económico, pero bueno, hay disposición también de mi parte. Ganas de quedarme, pues obviamente, imagínate tanto tiempo trabajando, tanto tiempo buscando ese título, buscando e irme, yo creo que no sería el momento, ¿no? Yo creo que ahora quiero disfrutar y aprovechar también, como bien lo dices, el plantel que se tiene. Yo creo que está para ser un plantel, puede ser un equipo de época, eso también lo habló Juan, ¿no? De que aprovecháramos el plantel que teníamos, el equipo, el uno a uno, todos los nombres, ¿no? De jugadores para poder hacer un equipo de época. Obviamente se necesita un esfuerzo, ¿no? Para mantener una plantilla así. Pero bueno, yo en lo personal te digo, hay disposición de mi parte, de ellos también, hay el interés de que permanezca. Ya estamos en pláticas de hace tiempo, ahora son detalles únicamente lo que separa, ¿no? La firma, pero bueno, yo creo y espero que se termine todo. De buena manera. O sea, si me dices un 90% de probabilidades que te quedes, ¿es válido ese número? Sí, es válido, ¿por qué? Porque desde un momento hubo el interés de ambas partes, primeramente de Álvaro, de Héctor, del entrenador también, que es algo muy importante, ¿no? Y del cual también yo estoy muy agradecido con todos ellos, ¿no? De que está el interés real de que permanezca desde hace unos meses, ¿no? Y bueno, eso también, la verdad, me fortaleció, me dio una gran motivación. Y bueno, yo en lo futbolístico me siento todavía bien, me siento físicamente también bien. Y bueno, quiero seguir jugando, como lo dije hace unos meses, y puedo seguir jugando. Yo creo que por mi parte no va a haber ningún problema. ¿Cuánto tiempo más quieres jugar, Chuy? Bueno, un par de años me gustaría todavía mantenerme un par de años y veremos, ¿no? Cómo me siento también, cómo esté rindiendo. Es algo muy importante. Quiero estar y retirarme en un buen momento futbolístico y bueno, es lo que tengo planeado. ¿Piensas en Qatar? Bueno, sé que ha habido momentos, obviamente, que he pensado, claro que sí, que he pensado y bueno, yo sé que mientras pueda ayudar a la selección, mientras esté con las facultades todavía, con la calidad, con el buen nivel futbolístico, no me cierro las puertas. Yo estoy a las órdenes de la selección. La verdad que es algo de lo más bonito que puede tener un jugador, ¿no? Representar a tu país. Y bueno, no me cierro las puertas y yo estoy a disposición de la selección siempre y cuando esté en buen nivel futbolístico. Oye, Chuy, a Modric lo renovó el Real Madrid 35 años, lo conocemos muy bien, jugador de campo más desgaste, pero él tuvo que hacer un esfuerzo de sacrificar un 10% de su ingreso.
Por ahí podría venir el ganar-ganar de ambos, que a ti te den los 2 años y que sea lo mismo que has ganado o un poco menos. Bueno, eso ya se platicaría, la verdad que ya se vería en la negociación. Yo, como te digo, yo estoy con la mayor disposición para permanecer en la institución. Platicaríamos de qué es lo que me presentan también ellos, ¿no? Como propuesta, y de ahí escucharía la negociación y ya llegaremos a algún acuerdo. Pero yo creo que no habría problema, ¿no? En el aspecto de que yo quiero permanecer en el club. El club quiere que permanezca, pues bueno, llegaríamos a un acuerdo y no habría problema por nada. ¿Pero no es una condición tuya 2 años? No, no es una condición. Okay. Realmente, yo primeramente quiero escuchar cuál es la propuesta del club y de ahí partiríamos, ¿no? ¿Qué okay. tal si el club me dice que me quiere dar 3 y yo quiero 2? Okay. Y obviamente, ni siquiera has escuchado otras opciones o se han atrevido a tocarte. Se mencionó mucho el caso de Chivas. No, no, nada de eso. Yo, como le había comentado a Álvaro, le había comentado eso de que la prioridad la tenía Cruz Azul en este aspecto de la negociación. Y bueno, ellos se acercaron, ellos hablaron del interés de que permaneciera y la verdad que agradecido con ellos. Y bueno, yo sigo en la palabra, ¿no? Sigo con mi palabra de darles a ellos la prioridad de escucharlos como primera opción. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!